El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 dice lo siguiente: en las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales y morales, pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante o al empleador, según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra. Para que opere esta presunción, se requiere que el contrato conste por escrito. El titular de las obras, de acuerdo a este artículo, podrá intentar directamente o por intermedia persona acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos morales, informando previamente al autor o autores para evitar duplicidad de acciones. Tenemos entonces que la obra por encargo sucede cuando una persona o empresa contrata a un compositor para que cree una obra. En este caso, quien compone la obra cede los derechos a quien contrata y paga por ella. Entonces, para que exista una obra por encargo, deben suceder cuatro cosas. Que exista un contrato de prestación de servicios. Que se paguen unos honorarios. Que el contratante asuma los costos y suministre lo necesario para la realización de la obra. Si, por ejemplo, tenemos un compositor que también va a grabar, el contratante debe asumir los costos de la grabación, el transporte, la alimentación, etc. Que exista un plan. Imaginémonos que la música que estamos escribiendo es para una propaganda. El productor de la propaganda nos dirá entonces cuánto tiempo debe durar la canción, si debe ser alegre, triste o enérgica, si debe apoyar una imagen específica, entre otras cosas. Todo esto se convierte en un plan de trabajo para el compositor. Finalmente, en el caso de las obras por encargo, es necesario que se firme una cesión de derechos, de manera que quede por escrito que el titular originario ha cedido los derechos a quien encargó la obra. El mencionado artículo 20 dice que el titular de las obras, de acuerdo a este artículo, podrá intentar directamente o por intermedia persona acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos morales. ¿Se acuerdan? Los derechos morales son derechos irrenunciables, que no se pierden bajo ninguna circunstancia. Estos están descritos en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Para efectos de este video, revisaremos solamente dos de esos derechos que no se pierden. El primero es el derecho a reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta ley. Esto quiere decir que el autor originario de una obra tiene derecho a que se asocie su nombre a la misma, que se le reconozca que él o ella es el autor. Entonces, si la obra se reproduce en radio, televisión o internet, si se hace un arreglo, una traducción o una adaptación, siempre se le debe dar crédito al autor originario. El segundo derecho que es importante mencionar aquí es el de oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por estos. Imaginemos que un compositor escribe una canción sobre la paz mundial, pero un partido político toma la canción y le hace una adaptación a la letra que exacerba los ánimos políticos y habla mal sobre una minoría específica. El autor originario tiene derecho a oponerse a esa adaptación e inclusive a exigir al partido político que suspenda la transmisión de la canción y a exigirle una reparación económica al partido. Ya entendemos el concepto de obra por encargo y el de derechos morales. En nuestro próximo video revisaremos dos temas de vital importancia para los derechos de autor: el registro de obras y las sociedades de gestión colectiva.